Hola y bienvenidos. Today we will be continuing on the EU adventure here a Europa. Let's go into the EU to meet new people there. Yeah, to motivate me, extra motivation, I have the pass here on the EU server. So we need to get that cute tank plus the background, and then we will be done with the EU. We'll be coming back sometimes to play with the viewers if there's one. So feel free to come in and ask to play with me. I made this account only because I had so many viewers when I was starting telling me to play with them, but they were in Europe. So yeah, after a while I decided to make an account here. So that's that. Sí, ahí está. Es la mitad de las cosas que pasaron, pero te falta una cosita extra ahí. Es el pase y lo puse, sí. Pero hay un pero. Recuerda los tanques que viste. El tanque que estoy usando. Los tanques que viste en el garaje. Dale, dale. Tan, tan, tan. So here we go again. Sí, es una buena pista, sí. Es parte de la info. ¿Dónde están mis aliados? A todo eso, ¿dónde están mis aliados chistosos? Bueno, sí, me dispararon algo. Deja, finally. Shoot at something. Es que estaba jugando mucho el otro tanque, el Bulldog alemán, y ya me acostumbré pues a ser súper rápido. Ahí está la pistita, mira. Desde aquí hasta aquí. Y este el bonus. Y este el bonus. Ahí está. Esas son las pistas. Los dos bonus. Y estos de aquí. Esto es la pista principal. Dentro de un rato, sí. 100% dentro de un ratito. ¿Vas a estar todavía, no, Panzer? No sé, unos 40 minutos. Es que hay que completar las cositas. Hay que completar las cositas del pase chistosito. Y de ahí ya podemos. Que como has visto no está tan difícil. Ah, no lo has visto. Es solamente ganar y sacar experiencia. Y GG. Ese Forza es de autos, ¿no? Me resulta full PlayStation. Oye, ahí empecé eso. We nailed them back.
Ah, más bien le llegó, ya estaba diciendo, ya me mira, está el chistoso ahí. No hay ángulo de ese loco. A ver si lo trocedo. No, tampoco. Ya, media vuelta. Ese de abajo. A ese de habla. Si es que si te hubieras dado cuenta me entenderías por qué 40 minutos. A ver, a ver. Listo, si nos cumplimos la cuota ahí. ¿No la reventó todavía? Vaya, más vale. Sí, si no me lo pones en la cara, 99,99% no me doy cuenta, dices. Ah, mira, había sido encima. Qué raro tanque ese. Bueno, gracias por mostrarme la sexy cosita. Bueno, ese es nuestro sexy, así que ya la vendiste, amigui. Yo, bad choice. Soxol. Tan, 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 tan. A ver, lo que voy a decir siguiente, a ver si se te da la pista con eso, a ver. We will be continuing here on the EU server. Because we have the battle pass on this one. Again, mentioning it again, I just made this account for my viewers back in the day, but I never actually had a chance to level it up. Cambiar es una palabra muy fuerte. Cambiar es una palabra muy fuerte. Look, have fun. Eso dice. Ah, más bien, Panzer, ayer te saliste y justo ese rato que te saliste, unos 10 minutos después, se mató el Twitch con ganas. Ya, yeah, de yesterday, the Twitch server went places while we were doing this. No te digo, Panzer, se mató el Twitch. O sea, yo seguía en directo, pero no había nadie. Oh, hello, meet Plow79. How you doing? I'm here on the, currently at the EU server for a change. I'm leveling it up because I have so many viewers at the beginning that wanted to play with me, but they were on the EU server. So yeah, that. I also have an account on the NA server as well. So if you want to play with me or something, just let me know. Sí, hola Dani. Vi ahí que pusiste, pero tenía que acabar mi idea para que no se me pierda pues de la mente. Ya tú sabes. Después se me va la idea y GG. He visto ahí tu la alerta. A ver, en la sexy. I'll hit this one on the sexy. Oh, they saw me from there. Okay. Well, at least I'm not done for some. Somebody destroy that one!
guess I have to do it myself. Where were the teammates? Pero sí, te iba a saludar, solo tienes que esperar a que acabe de poner eso, pero ya te desesperaste, Dan. Here my viewer Danny is a little bit mean. Ay, solamente estamos diciendo que el Danny es especial. Dale, entonces, si vas a ir primera vez en la vida, ¿vas a ir solito, Dani, o vas a ir con alguien? Porque yo fui alguna vez y la verdad que es mejor cuando vas con alguien. Este Panzer que está haciendo su super producción. Ay, ay, ¿y tu amigo sabe de eso? ¿Ha hecho antes? Ok, let us continue on the battle here. I missed. Again, I have to mention that I'm playing this on the Nintendo Switch. I'm using the controller and the aiming I'm doing with the gyroscope. So sometimes I mess up. It's better than using the joystick though. It's just me and my not so much experience here. Bueno, entonces, es que sabes por qué te preguntaba, Dani, porque yo que fui, es mucho mejor cuando vas a hacer eso, cuando tienes un entrenador o un consejero. Porque esa vez que fui con mis amigos, al principio era medio tontería, pero luego había un cosito ahí, no más bien. Ay, yo dije, me lo voy a sacar de encima ese, pero no. Y era fisiculturista el tipo y esos consejos pros, en serio que te mejoraba la experiencia. O sea, yo digo, como regla clave, no intentes hacerte al como creo que en Argentina dicen, ¿no? Capo, no intentes hacerte al capo, al cancherito. Y no intentes levantar más de lo que puedes. O sea, empieza primero despacio y si está muy suave, ahí recién le vas aumentando de a poquito. Pero si dices, ah, yo puedo alzar 50 kilos fácil. Ay, era que por querer darle al tipo el kill secure. Yeah, my bad. I tried to kill secure that one. I should have just shot. Ah, ya, o sea, dices que le querían meter a un instituto a tu amigo y le has dicho, mejor vamos al gimnasio. Because I know when you go the first time you do silly things. Y otra cosa, Dani, si hay ese peso que se levanta agachado, ese que alzas con el pectoral, si quieres, echado en una cosa. Ese solo haz si tienes a alguien que te esté mirando. Porque si algún rato te cansaste o algo, se te puede caer encima la cosa así y te asfixias. Reglas básicas del gimnasio. Tan, tan, tan. Van al otro lado. Let's go, Ally, let's go. Don't be a coward, come on. They're on the other side. Ah, bueno, si tienes entrenador, está bien, entonces. Dale, Dani, dale. Yeah. Yeah, my teammate took too long to move.
I hope we make it in time. It seems like we can do it. Wait. Oh. Okay. I was like, I will take so much time and that one will notice, but didn't notice. I guess it was so concentrated on trying to get the key secure there that I forgot about everything else. Y para los que me entienden en castellano español, aquí ven en las palabras para que no digan que nos olvidamos de ellos. Oh, I got it. That's good. I don't normally search for the kill secures, but if they come, I'll take them. I'm getting used to these tanks. For me, this one, the nickname is the Xenomorph, because it looks like a Xenomorph from Alien. The head especially has that shape. Okay, that is the the convention there, watering the daisies. It's coming out, right? No. Wait. Let's go help that one over there. I don't think we can make it. Yeah, because it's funny that tank destroyers and light tanks, they basically counter each other. It's like the light has the advantage of the movement to go and find the sexy, but if the destroyer gets the shot, that's a lot of damage there. Okay, let me go in first. You teammate, let me go in first. Okay, nothing. Two down. That can't be good. Ah, took too long. I took too long! Wait, there was a heavy, right? Wait, it's coming out. Okay, at least we did not get hurt. It's good. I think I'd rather go for the small one there. And if I get the chance, I'll hit the big one. It seems like there we go. And my teammate decided to go in all in. I don't know this map so well. Okay, it's fine. Wait, not fine. Change position. I need to cover my body because my turret has the shape to withstand some hits, but my body doesn't. One. Sí, ahorita Panzer. Vi la notificación, pero no pude entrar porque justo estaba en la batalla.
Pero sí, el último que queda, la clásica. Last one standing. Classic one. Yeah, I missed both shots. Me perdí los dos disparos ahí. I know a way to open, but... Well, never mind. I wanted to see if someone else was coming that way. No. But now I know that there's another one behind that one. Or should be. ¿Con World te refieres a Jurassic World? Vale. Tomamos esos disparos. We take those shots. Never possible. Wait. The other one is easier to actually hit. It has less armor. I missed the shot. I could have waited. My bad. Pude haber esperado para darle en el cuerpito, que si eso sí le penetraba, claramente. Do it, mate, do it. You have the gun. I don't think that one is coming out again, is it? Oh, it is. It. Well. Got nervous, I guess. A ver, pues a mí me gusta el concepto específicamente del Jurassic. Es bueno. Al otro lado está. They are on the other side of the hill. My master told me that if you are medium or light, this hill is the best position you can go, because you're mostly safe and you can actually hit the heavies on the other side. So that's a good tip. Have a good plan for this map. But I have to go to the other side first. Don't mess up my driving, ally. I'm trying to get to the other side. Yeah, now I'm stuck. Ya me atoré porque ese aliado me empujó. Bueno, aquí la única preocupación es el cazatanques que falta. Yeah, the only concern here is to find that other tank destroyer. So I guess I'll take the long road just in case, so I can find it, possibly. Así que vamos por el camino largo. Así tal vez encuentres el destruye de tanques. Que claramente es el problema. Ahí está. No necesario el camino largo. Was a good idea, but it was not necessary this time. Bueno, más bien que le compré el motor, así que está un poco más rápido. Yeah, good thing I bought the engine for this one, because with the stock one, it would have been a bad idea to go the scenic route here.
Oh no, I don't do much damage to that thingy. Can be good. Oh, good teammate, good, good. I like it. Enemy armor is damaged. Here I have to bait the shot, if possible. Just have to bait the shot. I did bait the shot, but I accidentally shot myself, which was a bad idea. Reckoning time. If I leave this position, they will just shoot me from another direction. Okay, in this case, my best bet is to go with the one that was lowest. Well, at least I made it! Terrible shot, but at least I made it. I think that one is just going to come to get me, right? There, there. That is the one that's lower. There. Sadly, I got hit. Now the moment of truth. I just have to hold it here for as long as I can. Because if you see the watch, the clock, I have 15 seconds to survive. So. Nah. Too bad I realized that as well. Ese es el procedimiento de la producción, Panzer. Yeah, it has a very delicate procedure there for a friend Panzer to send us the legendary camouflages for the cars in a different game. De hecho, estaría bueno, Panzer, que aquí hagan camuflajes de esa onda, ¿no? Estaría bueno. No necesariamente de anime, pero... pero así con diseñitos, pues... Más bonito. Porque hacen diseñitos, pero son más como camuflaje siempre. Porque aquí casi nadie usa el camuflaje como camuflaje. Casi nadie. Lo malo es que iría, pero hay dos, hay uno más atrás. Yeah, there's one behind that one, that's why I'm not going. But yeah, I had enough of this thingy. Looks like that one went right through. No. Teammate, don't go. You hit the one that you have in front of you. We've lost the track, we're immobilized. Just go for that one, teammate. Why did you go all the way out? I was just trying to reveal them. Oh, I missed. And clearly the gun of that one is strong enough to penetrate me. Okay, I think I did my purpose here, so now I have to be very careful. Ya cumplí mi cometido, así que... de ahora en adelante solamente voy a estar ahí cuidadoso por la vida, porque estoy a un disparo básicamente, o dos máximo. I'm at the edge here, one shot away from getting blown up. Dale Alfa, dale, confiamos en ti. ¿Tú eres veterano en esto, Alfa? ¿O eres medio nuevito como yo? Yo solo digo medio porque tengo, ¿cuánto? 2 meses de experiencia en los tanques. Uf. A ver, espera. Eso está ahí. ¿Dónde está el otro? Ah, ya. Y falta un tercero. Qué grave, che, qué grave. Ah, tres. Está bueno. Ya me vio, sea lo que sea, ya me vio.
Ah, debe ser el grandote que estaba ahí al medio. O sea, y lo justo era siempre el grandote ese. Salió de su huequito el grandote. Haré disparar para que se confíe de que ya salieron. A ver. No, se quedó ahí. Bueno. Ah, ya. O sea, tienes 2 años de experiencia, pero entre que ibas y venías. Pero recién ahora estás un poco más dedicado. Supongo que por el paso y demás, ¿no? Yo, como dije antes, como tengo esta cuenta de Europa, por eso le puse el pase aquí para variar. Porque en el otro ya tengo el. Ya tenía el anterior pase para el fondo de perfil y dije me dio X tener 2 fondos de perfil, ¿no? Entonces dije, le voy a poner a este para que tenga algo bonito para cuando vengamos al server este. Porque al principio, cuando empecé mis directos, cuando tenía literal 2 días de experiencia, querían jugar conmigo de Europa, bastantes. Entonces por eso, unas 2 semanas después me creé la cuenta en Europa para jugar con ellos, pero no, por los otros eventos y demás que habían, no les subí de level. Más bien, Dani, ¿en cuánto? En unos 10 minutos vamos a cambiar al Dani, que le encanta el emote. Vamos a volver al NA. Estoy aquí haciendo las misiones esas del pase en Europa primero. El primero está bueno, Panzer, el clásico. Le queda incluso el carrito. A ver, tu último, ya que estamos rapidín. Bueno, el último está bien, pero no es tan icónico como los otros dos. Tincho, ¿qué tal? Aquí yo estoy en el. En mi viaje obligatorio a Europa. Con los tanques europeos. Ya tú sabes. Sí, a ver. Dale. Sí, aquí el único que tiene prioridad es el Dani, porque es el clan, pero si no está el Dani, ya. El que llegue primero, como diría el del Dani. El que llegue primero. Y ahí está el Panzer en la línea igual. Tiene ventaja de cuánto. De una hora, ¿no? Casi, ¿no, Panzer? Tienes ventaja de. Miento. De 35 minutos. Exactamente. And the Panzer has the advantage there. Also again, I'm speaking more English. So the. Y gracias, Tincho. So our fans on YouTube also can watch, because I've been doing so much in Spanish lately that I think they felt left out. So this one has a little bit more English in it than usual because of that. Y la van a ganar. Y la ganaron. Bueno, esta vez fue mi culpa, porque no me di cuenta que estaban capturando hasta que ya fue muy tarde. Yo hubiera ido. Entonces, les saludamos formalmente por primera vez. Buenas. Ahí está. Que le baje volumen a la sesión. Ahí está, señoras y señores. Es el amigo Tincho. Eso, ahí estamos. Porque la verdad, Dani, pensé que
Pensé que no iba a sobrevivir más de dos disparos, pero cuando sobreviví al tercero, o sea, al segundo disparo, dije, era que haga eso antes. Por eso no puse el modo sniper antes. ¿Cómo dices, Tincho? Y justo está explotando algo ahí. Ya, ahora sí, cambiazo de... de server. Bueno, esa fue, señores y señores, la aventura. This was the EU adventure. Now I have to go to the NA adventure. ¿Qué tier tenías el máximo ahí en NA? Sí, ya tengo hasta, ya tengo esa Sherry en el tier 10 y tengo dos o tres tier 9. Ah, porque tengo que jugar en tier 9 y 8. Estaba así cuando estaba queriendo sacar esa Sherry, justamente. Porque... O sea, me quedan 10 o algo así. Yo les puse así a los de mi clan. No puedo ahorita porque estoy ganando los boosters en tier alto, porque los de mi clan tienen, pues, lo más alto creo que es tier 6, creo que tienen. Creo. Sí, el mío igual, puro tier 6 y tier 8. Algunos. Ok, me quedan 9 nada más, así que es ganar 9 batallas con tier 8 y 10 y 9 y listo. Este Panzer, pero... Panzer, pues, no te desanimes. Pobrecito. El Panzer. No sabemos cuánto rato va a estar Tincho aquí. Ya hasta que, no sé. Creo que el Dani no va a poder jugar hoy. Es que Panzer, tendrías prioridad, pero como no estás en el clan, no tienes pues prioridad. Ya sabes, yo le pongo prioridad a los de mi clan primero. Bien, miento, primero le pongo a los boosters, pero ahorita no tengo nada que levelear realmente, así que segunda prioridad es a los del clan y tercera prioridad es a los que nos regalan su hermosa voz. Exacto. El Nin no habla. Solo se pide pelotón y listo. Y la cuarta prioridad ya es por orden de llegada, ¿no? En la cuarta prioridad está Panzer en la primera fila porque llegó primero. ¿Te explotó el wifi? ¡Qué tremendo! Tú, Tincho, eres compatriota de Dani, ¿no? No sé, Dani, ¿dónde es? De ARG. ¿Qué? A Argentina. Ah, ¿en qué entendí? ALG. Yo dije ALG. Algeria, ¿no? Sí, no sé, algo así. Sí. Soy argentino. Ahí está, ves, es tu compatriota, Dani. Ok, ¿para dónde vamos? No sé qué mapa es. El invierno este, Himmeltorf. Emils. Es que en este mapa, cuando tienen esas cosas feas, no importa dónde vayas, es medio masacre igual nomás. Entonces vamos para... Sí, vamos nomás a los... al tren, a esas cajas. Hay un poco más de chance ahí, creo. Un poquitito más de chance. Ok, nuestro PK está PK, pero estamos con la tier 8, así que tenemos algo de ventaja. Ahí me está pasando la info regional el Dani. Ah, ¿eso significa Dani? Sería sí. sinónimo de cancherito, de gallito, dependiendo del lugar donde estás, ¿no? Sí,
No sabía, mira. Ah, dice que tincho en Argentina en unos lugares significa que es alguien orgulloso. No sé, tincho, yo tengo entendido que es alguien que gasta plata de los padres y cosas así. Ah, mira vos, según la región entonces diferente. Bueno, pero acá yo tengo los dos por mi nombre. Es un abreviado de mi nombre. Ah, ¿y qué nombre tienes? ¿Pues algo con T? Martín. Ah, ¿y Tincho? Mira vos. Tincho de Martín. De Martín. Mira. Porque me dicen Martincho y después de Martincho. Ah, claro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí tiene todo, todo, todo fue revelado. Está bueno eso. Sí, porque en algunos lugares pues hay los apodos por el nombre que son medio nada que ver, pero se usan full, los reconocen. Tan, 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 tan. Ay, aliado, ay, aliado, le di al aliado en vez del tipo ese. Pero vos estás bien ahí, te metes en... Cuidado a tu... eso es. A tu flanco. Creo que nos vienen por atrás, con Calderona. Ay, me falló. Por querer hacer el movimiento sexy ahí, me falló. Más lejitos, más lejitos. Bueno, se distrajo conmigo. Se distrajo conmigo. Es un momento de... Oh, no, vos no la cuentas. Debo ir a chocar nomás. Más bien que al final dijo, creo que no. Ay, nuestro amigo Tincho está... Sí, un tirito, un rasguño. A dos deditos está, ¿no? A los dos deditos de vida. Ahí está. Uy, justo me está apuntando a mí. Sí, más bien que cabalito. Nice, GG. Está, mira, estás bendecido, Tincho. Normalmente aquí siempre la primera batalla con los de la hermosa voz nos va mal. Es que estoy demasiado pro por eso. Me dice mentira que antes estaba perdiendo partidas. Ay, qué chistoso. A ver, ya que eres demasiado pro, okay. Voy a entrar con el leopardo ahora. Me quedan 8 certificados nada más. Ay, qué chistoso. Más bien, al final. Algo manco porque me corté la palma de la mano, así que perdonadme. ¿Qué habrás hecho, Tincho? ¿Qué habrás hecho? Estaba yendo directo al daño y Cato Salvaje apareció y me atacó con los pies. Me defendí y me la puñalé en la palma de la mano. Ah, tremendo. ¿Y era literalmente Gato Salvaje? Sí, Gato Salvaje. No, es un gato mío, pero... ¿Pero es salvaje? Todo, como digamos... Costriza salvaje apareció, tipo así como de Pokémon. Claro, sí te entendí, pero por eso te pregunté también. Por si acaso. Porque ya sabemos que aquí los que tienen gatos ya están acostumbrados a ese tipo de lesiones, ¿no? Nah, pero o sea, nunca me recuñó la palma de mano. Al principio empezó a arder un montón por la enfermedad que tienen los gatos en la ciudad.
Sí, me tuve que echar alcohol y está más pesado. Y que ardió un poco más, pero duró menos tiempo. Exacto. Sí, esos gatirijillos. Yo la verdad creo que no tendría gato nunca. Porque a mí me gusta ser el jefe, no me gusta que el gato sea mi jefe. Y dos, porque especialmente de esos que son peluditos, tengo alergia a su pelo. A su pelo. Sí. Porque yo cuando era pues más niño no sabíamos que era alergia a macanas. Entonces cuando iba a la casa de mi amigo que tenía su gato, de pronto pues se me ponían ahí los ojos medio extraños. Yo decía, ¿qué pasa aquí? ¡Qué raro! Yo pensé que era el sol o algo así. Y uno de esos días estaba medio que muriéndome. Y salí pues de ahí y le dije, no, esa tu habitación está, creo que es la maldad pura. Y cuando salí, creo que a la media hora que salí de ahí, de su casa, estaba todo aquello y dije, ¡qué raro! Y años después recién me enteré que había sido alergia, pues. No, pues sería bueno, yo tengo una gata explodita así, pero es flaquita. Y es antipoligénica o algo así que se llama, me dijo veterinario. Ah, ya. Y si no mal recuerdo eso, es para la gente que tiene alergia. Sí, porque hay varias cosas, pues. Ya me vendieron. Yo de momento no me encontré ninguna sola alergia. Bueno, por el polvo, pero creo que es una alergia a todos, no el polvo. Claro, o sea, sabes que es alergia cuando es medio agudo. O sea, que es como que te llega y comienzas. Maní, cosa de esa, nunca. Comienzas a estornudar como un loco así, entonces es pues alergia. Porque yo en realidad no tengo tanto al polvo, sino a la tierra. Entonces cuando se acumula mucho, ay, tremendo. Bien extraño. Porque yo trabajaba aquí en una certificadora ecológica. Entonces alguna vez, o sea, de oficina, ¿no? Pero alguna vez me dijeron, tienes que ayudarnos a acomodar cantidades de muestras. Yo que sé que sacaban muestras de suelos. Ucha, al tiro la alergia. Al tiro. Así que toqué con la mano y ya comenzaron erupciones en la piel, así ubicas ese nivel de alergia. Pero es así como que... como sí, es en la piel, pero también tengo que si siento el aroma mucho de eso, comienza a estornudar así tremendamente. Es la tierra. Por eso tampoco podría ser jardinero, tendría que usar guantes y máscara. Ahí sí podría, digamos. Está horrible eso. Sí. Aquí igual tengo mis plantitas, pues si alguna vez que hay que moverle un poco, hay que soportar pues la alergia un ratito para moverle lo suficiente y ya ahí lo dejaste. Hasta igual que los japoneses con todo vendado para no agarrar ninguna enfermedad. Exacto. Yo estoy acostumbrado a eso, pues. A melujo, se ponen sus guantes, se ponen todo. Yo igual pues me ponía así como máscara en la cara así antes, cuando hacía mucho viento o había mucho polvo justamente para la alergia, pues. Entonces era interesante, me hace reír que antes eso, la gente decía, oye, usted está loco, te miraban feo todo. Se quedan demasiado. En cambio ahora todos usan y es como que normal y apenas se acostumbran y vos eres de, yo ya lo hacía hace tiempo. Bueno, te das cuenta, es lo mismo que con el anime. Todos dicen, un otaku que no se baña. Ahora todos están con el anime de Netflix. Sí, ¿no? Es la ironía de la vida. Este Osvaldo le está haciendo bastante bien, che. Yo ya me salí de batalla, ¿eh? ¿Y por qué no avisas? Yo estaba esperando ahí. Pensé que te había salido. Porque yo puedo salirme ahora porque tengo dos tanques en 9. Tienes que avisar, pues. Yo tengo, es que... a ver, en 9 tengo 5. Si no avisas, yo no me entero, ¿cuánto? Pues. ¿Cuántas batallas tienes en el T-92? La última vez que me fijé tenía 100, creo. Debo tener 102, 103, algo así.
a las 700 batallas te iban a dar un avatar. Sí, con 700, ¿no ven? Sí. Parece que todavía hay tiempo, porque al paso que vamos, el parche recién va a salir cuando acabe el evento este de Navidad. No, paso que la actualización va a salir la próxima semana. Ah, ¿la próxima semana? Sí, ya lo confirmaron en el... En el server. No me acuerdo si fue en Facebook o en el Twitter. Ah, ya. Yeah. Alguien les preguntó y ellos respondieron la próxima semana, sale. Ah, ya, entonces voy a viciar más esta cosa, mis misiles, antes de que lo quiten. Solo por eso, me gusta ese gameplay medio extraño que tienen, me hace reír. No, yo ya tengo los dos lanzamisiles y con el T92 me revisé y ya tengo 700 batallas. Ah, es que ya las debiste tener de antes, pues. Sí, yo lo tengo desde que salió. Yo del día que dijeron vamos a quitar los misiles, dije no, malditos sean, y ese día empecé a sacar hasta creo que hace dos semanas, una semana y media que ya saqué ese Sherry. Bueno, por lo menos vas a sacar el de colección. Exacto, bueno. O sea, por lo menos voy a tener mis misiles para los modos trolls, ¿no? Lástima que cuesta 5 de oro nada más por venderlo. No, igual, o sea, a mí lo que no me gusta de esa colección es su camuflaje ese, ojalá que se le pueda quitar. No, lo de colección no se lo puede quitar su camuflaje. Una porquería su camuflaje. Es renegado. Bueno, por lo menos te está salvando de comprar el Sheridan. Sí, exacto. O sea, porque a mí el Sheridan no me gusta mucho. Estoy considerando seriamente venderlo después de que... Diferente. Después de que este... Porque el que me gusta es este que estoy usando, este, el BB-8. es mejor apodo. Me gusta a mí este, porque parece pues el robotito ese del Star Wars. Es medio adorable, es chiquitito, es rapidito. Lo único que le mejoraría yo es que recargue un poquitito más rápido. No sé, un segundo menos tal vez estaría bien. Un segundo menos estaría bastante respetable. Porque saca bastante daño esta cosa. En ese sentido está bueno. Y como es chiquitín, te escapas de algunas de esas medio que te metiste mal sin querer a veces. ¿Qué tienes el grandote? Au. En serio que ese de ahí igual es bien molestosito, es el ladrillito. Ese es el 9, ¿no? No es el 10, ¿no? Al Mauchen y nadie le disparó. Va, que tiene disparos explosivas. Es que con los tanques que yo tengo no lo penetro. Solamente le puedo meter misiles, pero en el ángulo correcto. Si no, no le entro. A ese ladrillito. Cuidado con el T-92, que está apuntando. Sí, ya sé, ese chiquitín de ahí. Está que quiere mi cuerpito. Uy, la grilla casi me mata. Está subiendo uno grandote. Ah, bueno, ya lo viste. Fuck. Corre, 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 que recarga rápido. No me recuerdo. Es que vi los de arriba y dije, creo que no. Creo que no. Sí, eso a mí me falta, por ejemplo, saber que si cargan rápido, ¿no? De hecho, varias veces dije, voy a hacer que me dispare, provocar el disparo. Y ahí salgo y lo piso, ¿no? ¿Ven? Salgo y me dispara. Yo era de, bueno, ya, debes tener solo dos disparos. No hay problema. De pronto un tercero, sí. Debe tener solo tres, no hay problema. Cuatro, no, pues. Qué tontería. Me ha pasado eso dos veces. Uno que tenía cuatro y otro que tenía tres. O yo que sé, que recarga muy rápido, tal vez. O algo así. Yo, por ejemplo, el T-54 este prefiero con los cuatro disparos que tiene en vez de tres. Ah, ¿tiene cuatro? Sí, es más divertido, ¿no ve? ¿Cuánto daño pierdes con eso, Per? No sé. ¿1.50? 11, una cosa así. 11 de daño nada más. Entonces vale la pena, pues. La es verdad. Que si disparas 4 disparos, o sea, tenés más poder. Si fallas, tenés probabilidad de disparar otra vez. Exacto, exacto. Yo también te apoyo en eso.
Ok, contra tier 10, valimos caca. ¿Qué dices, Panzer? No te entiendo. No te entiendo eso del fondo de pantalla. O sea, ¿quieres un fondo de pantalla para tu PC o se te ha puesto un fondo de pantalla extraño de la vida? yo sé un poquito de cómo funcionan las compus, así que a ver, no sé, explica yo bien. Yo creo que se metió un virus y le cambió el fondo de pantalla, ¿eh? Puede pasar, pues. Puede pasar. Ah, ya. Era falsa alarma, estaba molestando nada más. Dice, no sé qué fondo de poner, dice. Uy, a la otra vez me mandaron uno tremendo. Está resarpado. Era un T-62 y una chica que estaba metiendo su en el cañón del tanque. Esa. El tanque dispara. Es esa onda, no, esa onda le encanta al buen Tincho. No, pero me lo mandaron. O sea, me gusta, pero no lo pondría, dice. Exacto. Lo disfruté porque me lo mandaron. Te vendo. Así en esas palabras, ¿verdad? Ah, siento vivo todavía. Porque yo igual, ¿viste esos fondos que hay de no sé, de las chicas que están ahí en bikini, yo qué sé, ¿no ves? Eso, yo nunca pondría de fondo, pero si veo de casualidad algo así, diría, no está mal, ¿ubicas? Ese plan. ¿No le has tirado un misil al BK? Apunté para arriba y parale. ¿Cuál BK? ¿Cuál vaca? Ahí tienes dos. Ah, el vaca de encima. Ya, a ver, ya que estamos con el buen Tincho, vamos a intentar, no sabemos muy bien hacer la maña, a ver. Apunta un poquito hacia arriba. Espera. Creo que ahí es. Tienen que mantener apuntándole, o sea, tienes que ver el espejo. Claro, sí, es el truco que me dijo Troll. Pero eso funciona mejor cuando, o sea, por ejemplo, ese vaca que está ahí ahorita, en el fondo, ese sí le funcionaría. Ese sí que pueda. Ajá. Apunta hacia arriba. Sí, sí, apuntas hacia arriba, bloqueas, le apunto al tipo y disparo, ¿no ven? Espera, no estoy apuntando bien. Ahí está, éxito. Solamente porque estaba en la posición exactamente linda. Está la masterclass ahí en directo, ya saben. Para cuando estén en una... en un ángulo similar a este, porque si está como ahora detrás de la cosa, ya no se puede hacer ese truquito. Hay que hacer a la manual. ¿Qué? Ok, el BK 62 es nuestro, se va a morir. ¿Sabes qué? Creo que me voy a ir a tirar de cara al peligro. Miento. Ay, no, está el huevo. ¿Se mató solo? Sí, se mató solo, ¿has visto? Está grabado ahí. Le di un disparo, creo que se chocó con algo y ahí se murió. Se comió mucho daño al chocarse ahí. Es que como creo que le disparé, se asustó y movió a un costado, algo así, su manejo y se chocó con algo. Algo así. Porque en realidad no le hice daño, solamente solamente lo asusté ahí. Solamente lo asusté. Sí, yo sigo vivo aquí, estoy. Estoy ahí tranquilito. Ay, para acá. Que se me movió. Yo dije, voy a disparar ahí. Si se queda o avanza, le llega, pero se retrocedió. Ah, Carpín, ¿qué tal? Ah, ya, o sea, ¿quieres que elija uno? Ya, ahorita, Panzer. Es que estaba ahí en los misiles, súper distraído. How are you doing, Carpín? Aquí el amigo Carpín entiende español, pero como ayer estaba en mi primer día de la aventura europea, ahí dijo, voy a desempolvar mi inglés, dijo. Panse, si fuera yo, escogería el del medio. Textual, el segundo. Uy, este mapa, no. Porque el primero no sé qué caramba será. Y el segundo no está mi onda, así que no sé qué será.
Decisión fácil, el del medio. Que ni siquiera he visto de cerca. ¿Lo pone de pantalla o qué? Sí. De hecho, ese personaje me cae harto, Panzer, esa... Rin se llama, ¿no? La del cabello café. ¿Cuál era? ¿Hero Panzer? No, son fondos de anime. Es que nuestro amigo Panzer es anime fan. No, sí, pues eso, Rin, me suena un montón ese nombre. Rin de Fate. Esa que es una maga, ¿no ve? Esa me cae bien justamente porque es maga y es pro. Yo diría que nos regresemos y vayamos a ayudar pesados, ¿eh? Sí. Tienes razón. Porque ya no ganaron una montaña, así que no. Esta y yo en una montaña hago poco. Porque puedo meter misil tal vez, pero... Pero contra ligeros, habiendo grandotes... A ver, yo lo sigo al buen veterano. Yo voy a atacar y me voy a ir corriendo, No me voy a quedar ahí batallando. Por eso. A ver, Foch. Por eso dije, yo lo sigo al veterano. Okay, me falló. Ya. Bueno, remátalo. Uf. No tengo cargado. No me recarga. No me recarga, weón. Viene empezado por atrás. Qué tontería ya. Adiós, mundo cruel. Adiós, mundo cruel. Estaba yo diciendo que me cargue. Faltaban 3 segundos para que me cargue. Era que pongas pues tus fondos en el general, así todos te apoyan en los votos, pues, Panzer. No parece, pero les gusta el anime un poquito al menos, ¿no ve? Porque yo el primero no sé qué caramba será y el tercero tampoco. Pero así viéndolo en grandecito, así, a los tres al mismo tiempo, el del medio. Ay, me quedé solo. Cuéntame, dije que no te vamos a luchar. Se vienen muertos. Así se apellida Carpín. That's her last name. Yo no me acuerdo porque hace tiempo que vi esa cosa. Ahí está, pues. Toshaka dice. ¿Qué misiones tienes? ¿Qué queda? Destruir tanques. A ver, espera un rato. Es que no hice casi nada de estas. Más daño, 5 veces. Gana 8 con un medio. Tendría que ser el leopardo. Destruye 17, que hay 16. Y 2 más en Platón. Destruye 2 tanques más. A mí me queda ganar 8 batallas en supremacía. Me quedan 3 batallas. Recibir placa de maestría de tercera clase 6 veces. Me quedan 2 y listo. Ahí a mí de clan me queda una de destruir un destruyetanques. Benditos destruyetanques. No me gusta cuando me dan esa o pesados, porque es medio... Sí, medio show ir a buscar el kill secure con los tanques que tengo. Tengo que irme a tiers bajos, así, no sé, a un 5 o 6 por ahí. Escoger uno de esos destruyetanques y con suerte rematarme a uno de esos grandotes. O de los... O los cazatanques que están ahí más menos asesinos. Aquí el Carpín te está saludando en inglés, Tincho. Te está saludando en inglés el Carpín. Hello, wey, Carpín. ¿Vos lo conoces al Carpín? El Carpín se llama. El Carpín es un pájaro que yo sepa. ¿Hay un pájaro que es Carpín? Se llama Carpín el pájaro, pero, o sea, él se puso él. Ah, yo pensé que Carpín era una forma de decir carpa. Como que le gusta ahí campear.
Ah, dice que es carpincho, dice. Sea, debe ser carpín la forma abreviada. ¿Y eso igual es un ave de Argentina? Mira vos. La fauna interesante. Porque igual el otro día el Dani me estaba diciendo unos pájaros que si te acercas mucho sonido te atacan. No sé qué nombre me dijo. Que le Después hay lanzan unos espinas, no sé perros qué. que son así, que lanzan en picada contra vos. Y Sí, eso le pasa mal a los ciclistas. porque Van porque en me estaba primera línea. diciendo que tienen sus nidos en Te el piso atacan. los locos en vez de en algún lugar elevado. Y por eso te atacan Sí. sin piedad así cuando te acercas. mi Hamtor 666, hello and welcome, hola y bienvenido. Bro, ¿estás ayudando? Ay. Dice que estaba jugando contigo ayer el Carpín. Dice, ¿cómo pudo olvidarme? Yo soy memorable, dice. A ver, recarga, recarga. Yo juego con muchos, dice. No eres tan memorable. Exacto. Che, bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedaste paseando mirando los pajaritos del arbusto o qué? Ahí Estaba tenía un esperando a guarda, que ¿no? Escucha. ese de ahí se baje para dispararle. Porque estaba a uno de vida yo también. Ese de ahí, mira. Me la hizo ese tipo. Me vino su aliado por detrás. Te voy a esquivar explosiva y lo matás de una. En el piso, dices. Cualquier lado, si te pierdes disparo con 35 mil. Claro, Explosivo, es que estaba tanque, recargando mi bomba. arma, por eso me alejé. Para que recargue mi arma, recargó y el tipo se dio cuenta y se quedó ahí. Y ya estaba subiendo y justo me disparó el otro de atrás. Justo en esas canchas no es tan buena, pues el leopardo. Un buen desierto necesito, una cosa así que se vea de lejitos. Este tanque fue hecho para snipear. I know, Carpina, I know. Bueno, ya te vas a acordar del carpín porque te voy a poner puro en inglés, así va a ser memorable. Es que es lo que digo, que no me acuerdo cuál fue nadie que hablé en inglés. Claro, ves, ahí sí te acordarías. Sí, se da en español, Ahí debe está, ahí ser. está. Dijo ya, eso ya está tremendo, dijo. Así que está poniendo en Spanish ahora, dice. Si se acuerda de la ruleta, eso dice. Ah, sí, la ruleta, sí. Ahora sí me acordé. Pinche ruleta más trucada estaba esta ruleta. ¿Ruleta de qué era, pues? Si ¿De hubiese empezado por premios? ahí, me acordaba. Si empezabas por ahí, la lograbas, Carpín. Ah, yo hice por qué no arrancaba mi tanque y estaba apuntando la Q. ¿Y con la Q qué haces, pues? La Q tengo la curación. Ah, son los tus consumibles. Sí, es que está muy lejos el 5 y el 6, entonces lo puse ahí. Es que 5 y 6, a ver, ¿a quién se le ocurre? Si tienes mouse con botoncitos a los costados, también puedes ponerle. Porque a mí eso me gustaba en la computadora cuando me dejaba. Le ponía cosas así medio que usabas casi todo el tiempo. O sea, Ok, en unos. el Sharp está manco, está muy manco. El problema es que yo estoy aquí lo que se llama soneado. Súper soneado. No solo soneado. Ya cayó igual el T-28, creo. ¿Qué caramba? Se absorbió mi bala ese tipo. No pues, no pues. Es lo único malo de este mapa. A veces es bien, otras veces es una pesadilla Ay, me del soneo. morí. Me pisaron. Es una pesadilla del soneo este mapa a veces.
Ah, más bien, más bien. Está 28 la que le dispares, pues cosito. Ay, no, muy tarde cambié. Popular. Muy tarde cambié. sí, mi hija, es en serio que es el mapa que yo detesto con toda mi alma. Yo sí, pues sí, me, sí, 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 no, no este, el de Estados Unidos, ah. Ese de las autopistas. El que tiene los puentes. El que tiene la autopista, pues que sube, baja, es todo un laberinto ahí. Que estás peleando en plena ciudad, ¿no ven? Ese no me gusta por nada. Yo diría Wargaming bot en esa porquería. Es que es horrible. En ningún lugar es decente, jugable esa cosa. Es que lo que le faltan es estar muy abiertas las calles. Por eso, no, y, es lo que volvía, ¿no? Y la parte que no está abierta es una enredadera rara que los ves, pero están arriba y no le puedes disparar, o están abajo y no les puedes disparar. Es que antes vos estabas abajo, me estabas con un cazacarro, disparabas explosivas y los traqueabas o cosas así. ¿Ah, sí? Hasta eso. Incluso le defendías fuego. Esos son los combos místicos ahí. Sí, la rosquilla del Homero. Es lo único bueno del mapa que tiene ahí su rosquilla del Homero. ¿No ¿Sabes qué está bueno? Que hubiesen metido al que sostiene la dona. Exacto, ¿no ven? Pero ahí sí hubiese quedado bonito. Ah, más bien a los que están en el server de Discord. Ahora sí compartió Panzer ahí sus opciones de fondo de pantalla que le aconsejen cuál les gusta más. les va a poner el que haya más votación, dice. Ahora que me he fijado. Y que les ponga el voz eso lo de reaccionar, la manita arriba y la manita abajo en cada una de las fotos. Sí, ¿no? Sí. Que le pongan el like. Reacción. Aquí el amigo Tincho es un maestro del Discord. Se lo sabe. Tan. Ok, parece que todos se fueron hacia B. Ahí está, ahí tienes ya un voto, Panzer. Es que yo creo que no hay donde perderse ahí, la verdad. ¿Por qué tanque andas? Que no me fijé. El leopardo. Ah, leopardo. El leopardo. Me gusta el leopardo, pero hace tiempo que no lo uso. Porque a lo que yo jugaba, las veces que mejor me fue es cuando encuentras una posición buena donde snipeas, te corres como diablo. A repetir. Porque como tiene APCR, entra rápido, no hay que ni siquiera apuntar muy bien. Es bastante precisa la cosa, el detalle es encontrar el ángulo nomás. 2, 3, B. Tienes 4 ahí, cuidado. 5. Te está bordeando uno. Te está buscando la sexy, Tincho. Ese de ahí está bien, notable. LOL. Le revolvió a no sé a quién, pero me hizo 700 daño, bloqueado. Ah, la mierda, me mató en el fondo. Es que al fondo está el cazatanques, pues. Sí, el de 100. No, el de 50 me mató. Dale, aliado, dale, está un hit. Ya me comí el disparo, ¿no? Ni modo. Ese chiquitín ahí. ¿Qué pasa con el estado de qué ahora que se queja? ¿24-7 dices, mija? O sea, dices que tienes también directo de esto. Mija, no te entendí bien esa parte. Sí, mija.
Santoras de directos. Ah, ya. También están en el Discord. Ah, súper. Por eso entraron al Discord al vuelo, no me pidieron ahí el vínculo facilito. Porque aquí los viewers pues me dicen, páseme el link, no puedo entrar. Ah, no. Vamos a perder por puntos. Si lo rematan a ese, no, sí, por puntos. Yo quería ir a capturar B, era que vaya, antes de hacer eso, era que vaya a capturar. Lo de los puntos es lo peor del mundo, encima la otra estaba... Quedamos, viste, capturamos hasta la baliza. Y ellos quedaron justo a 97% para capturar la baliza. Para ganar, por pasiva. Y un pelotudo se asomó y se murió. Y estaba con 15 de vida, una cosa así. En vez de esconderse, decidió ir a buscar al otro. Sí, la típica. Sí. Porque estás por ganar, así, falta nada. Y va y se les ocurre ir a buscar la kill y mueren en el intento, ¿no? Me pasó hartas veces que hacen eso. No, es que encima del tanque el enemigo estaba casi a full vida. Y él era el único de mi equipo que tenía re poca vida. Tremendo. Con esos aliados, ¿para qué? Bueno, yo les digo, hoy, ¿para qué queremos enemigos, no? Yo aquí, mija, estoy en los tanques sí o sí martes y jueves, y a veces cuando la podemos miércoles, viernes y sábado a veces también. En los otros días hago directos de otras cosas también, no solamente de los tanques. Es que la variedad también es buena, hacer variedad. Sí, yo soy aquí medio variete, has visto como mi escritorio que tengo ahí mis figuras. Mis monas chinas, exacto. Porque si hice figuras, todos quedan como WTF. Cuando es una china, ya todos tienen. Es que ya sabes, pues yo que no soy muy muy actual, entonces esos los términos recién los aprendí recién. Son de los viejos. Ya los aprendí recién. Porque ese día era Benji, creo que él me dijo primero las monas chinas. Y decía, ¿qué caramba es monas chinas? Y después de creo que 20 minutos de pensármela, dije, ¡ah! Ahora sí, ya entendí. Porque... La primera persona que me dijo a mí eso de la mona china fue... literalmente fue mi mamá. Y me dijo, vos y tu mona china, me dijo. Porque la parte de mono, o de mona, o mono, sí entiendo pues porque... Porque antes decían así a los caricaturas, yo qué sé, ¿no? Los monitos de la tele, digamos, yo qué sé. Entonces cuando dicen chinas dices, ahora sí lo entendí recién. La que más me queda escapé. Aquí el mija no puede creer que estés jugando, dice. A ver. Aquí la gana el que lo recargue primero. Y me ganó su aliado. No pues. Más bien ¿Lo escuchan bien, no ve a Tincho, o lo escuchan con un poco con eco? Eso siempre me olvido preguntarles. Ya, te voy a bajar un poco el volumen para que se te escuche con menos eco. Es que aquí mi balance tiene que ser ridículamente perfecto. Es la diferencia entre escucharse con mucho eco, con poco eco o bien. Dale, mija, si tú lo escuchas bien, perfecto. Es que es divertido porque yo también agarro para los diferidos... Le hago la edición aquí, quitándole el relleno si quieren, y lo pongan en YouTube. Entonces siempre que veo de nuevo, es como que yo veo y escucho bien a todos los invitados especiales, pero me ponen ahí, no escuchamos a nadie, así yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que yo que no tengo tan buen oído escucho? Por ejemplo, yo recién estaba jugando con un amigo que está directo hace poco.
dentro de una cueva así. Claro. Y en el directo no se escuchaba re bien él. Así que no, probable que era un error de Discord o algo así. Es que lo que pasa es que yo aquí, justamente porque mi oído no es tan pro, estoy con parlantes. O sea, no me puedo poner cascos, audífonos, porque si uso audífonos, etcétera, me duelen los oídos después de un rato. Es medio heavy. Entonces por eso hay tengo que mis parlantes. Los auriculares, eso los chafa, ¿los viste los chiquitos? Los que te vienen con los teléfonos, eso deberías usar. Igual, mismo resultado. No, pero ¿sabes por qué te pasa eso? Porque están, ¿cómo decirlo? Las ondas de sonido que te llegan a los oídos son muy malas, dices, las ondas específicas. Porque es como que yo sintiera que me sangrara por dentro, ubicas. Así es, ese nivel de desconforto. Además que la otra cosa es que en mi sonido aquí que tengo un buen bajo, entonces explosiones y demás se escucha mejor, pues también. Y bueno, y mi micrófono es, para los que entiendan el término, omnidireccional. Entonces capta un poquito del sonido, digamos. Me tomó casi 2 meses de hacer los directos, de acomodarle que se escuche una cosa bien y no se siente el eco tan feo, digamos. Porque ahorita solamente capta voces cuando se escucha muy fuerte. Por eso se escucha con un poco de eco, porque se escucha el audio del Discord y lo poquito que te está agarrando el micrófono de lo que yo te estoy escuchando. Por eso se escucha con eco. Entonces, si se escucha muy bajo el agua o un eco así tremendo, me avisan para que le ajuste el volumen. Qué feo, che. Es de esos, de esas veces que no se puede hacer nada. No está al lado. Ahí abajo, soy capaz de ir a capturar. Ya estuvo, aliado, ya estuvo. Voy a ir a capturar y lo pateas al bicho ese. Está yendo hacia ustedes, más bien los ignoro. Ya. Captura, ahora la espaldeada. Uy, me falló. Ese para hacer el tanque, ese super frágil, se fue a tirar de cara al peligro. Si no te tirabas de cara al peligro, aliado, tenías más vida. Sí, ahí se callaron y dije, ¿qué pasó? Justamente estamos hablando mal de Discord y se cierra. Ya sabes, es la maldición. Yo seguí aquí tranquilo. Yo decía, yo, están muy calladitos, ¿qué ha pasado? No sé, yo pasé ahí, viste, por los que estaban tanto juntos en B. Pasé como 4 veces al lado de ellos. Y creo que se reenojaron porque ahora sí fueron por mí. Cuando pasé por la quinta vez. Me mataron y me dejaron ahí, les dio fuego. Y fuego más, para más placer. Qué macana, eso estaba yendo muy rápido. Y le di en las orugas en vez de darle en el cuerpito. ¿Completo y pasé? Sí, en Europa. Ah, ni en África, o sea, nada. 70 por ahí, ¿no? ¿Cómo? Pues estoy viendo la otra que tiene que pasar. Está nomás, la razón de sacar el pase en sí es el oro, si quieres, y el reno ese. Y si te gusta el fondo de perfil. Por eso lo saqué en Europa, porque dije, ya tengo fondo de perfil bueno en este, que me gusta, por eso de hecho compré el pase, es el anterior. Y en el otro lado, para que tenga algo. O sea, básicamente es el único pase que voy a comprar en Europa.
Yo creo. Lamentablemente el pase de este mes no me lo puedo comprar. No me alcanza por poco. Está un poco carito. Unos 700 pesos, una cosa así, creo que fue. Porque Dani me dijo que medio que fluctúa eso, su precio del dólar, ¿no? Es un poco más. Sí, está cambiando cada rato. Te vas a la página de la bolsa y ahí ves cómo va cambiando. Carpín, I'm here on right next to Tincho. I mean the sister, the brother country. Es que seguramente aproveché el momento que estaba la fluctuación ahí, Carpín. El Carpín dijo, ahí está, pues justo la fluctuación, aproveché el momento. Mira, el Steam, el paso batalla, está en 4.99. Mientras que en el celular, cuesta unos $5.15, una cosa así. ¿Y eso en pesos cuánto es, pues? Me vale más comprarlo por Steam que por el tanto. Sí, textual. Y no sé, serían unos 300 pesos, como dije. Mira vos. Porque de mí, en mi caso, no fluctúa mucho mi moneda por lo que hicieron y demás, entonces ese es siempre lo que vale $5 y ya. Oh, nice, buenísimo. Después cruzar por una calle y morí. Ay, me has hecho recuerdo. Me has hecho recuerdo que a mí me pasaba eso al principio igual. Yo estaba ahí de la 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 y de pronto me disparan 5 tipos al mismo tiempo. Pero de no poder. Yo solamente estaba conociendo el mapa. Porque especialmente al principio me pasaba mucho que no conocía el mapa. Y yo decía, aquí estoy en cobertura, solamente me pueden disparar del frente, ¿no? De pronto de atrás, del costado, así yo era de, ¿qué pasó aquí? Y era porque no había visto bien el mapa, que tenía un huequito. Es que ese mapa, el minimapa ese, no se nota bien las coberturas. No, pero... Hay que usar solamente para saber posición de enemigos y GG. Más que eso no se puede. Hasta le van a hacer la encerrón al pobre ese de ahí. Che, lo mataron. Ya me llevo unos disparos, mientras tanto sobrevive. Haz el aguante, cosito, haz el aguante. Un segundo. Ahí está. Hola, madre, ¿qué pasó? Aquí Buruburu estamos con el Tincho. Y también nos está escuchando Carpín, pero no está hablando, solo está escuchando. Por si acaso. No, pues, qué malas. La vendí con ese disparo. Lo tenía gratis y la vendí. Ah, ya estuvo, cosita, ya estuvo. Ya estuvo. No tanto, es que se está peleando ahí a muerte con uno, por eso. Ya estuvo. Ya me enojé con esa cosa. No. Ya me enojé, es que estaba detrás de mí el otro igual. Mira, estaba detrás de mí igual el otro. Lo estoy viendo. Se vino por atrás, pero el chitillo por atrás de él. Ese mi aliado era que vaya un poquito antes y aunque sea me vengaba. Ahora ya está ahí atrapado ahí arriba. Ah, aquí dice el Carpín que si lo compras de hecho te sale menos. O sea, en tu banco. Disque. Yo no sé, es que es medio complicado eso cuando tiene fluctuación el precio. Es en el momento justo. A ver, el leopardo. Ay. El capín.
Es que me olvido que cuando Si está aprieto los dejando botones, sin querer a veces aprieto el opening dice ahí. los de atrás y cambio de tanque, pues con eso. Me cambié de tanque sin querer. ¿Por qué ese tanque que estoy ahorita me gusta, pero no me gusta también al mismo tiempo? Dale, dale. Nada, nada, nada. Cuídate. Dale, dale. Yo por alguna razón no le escuchaba a Buruburu. Sí, que al principio se escuchó re fuerte, pero pues se escuchó más. No sé por qué. Sí, ¿no ve? Cuando saludó la primera vez, se escuchó re fuerte. Y eso. Es que tal vez asustó un poco porque tienes la voz exacta de un amigo que teníamos de Argentina. O sea, mil por no sé por qué en el disco se me escucha re como si fuese un nene de 15 años. O una cosa así. Pero tengo una voz re grave, te lo juro. Y no sé qué onda. O sea, usas el mismo filtro que es el Hunter. El Hunter viene con su voz súper así. Dice, yo tengo voz media agudita y en el disco se le escucha súper grave así. Me ha hecho reír. Así, parecía ya pues de esos personajes tienen pues la voz profunda, ¿no ve? Yo dije, ah, mira vos. Tal vez que tiene un filtro o algo. Gracias por la ayuda, bueno. Se murió mostrando el culo. Me morí mostrando la sexy. Es que dije, creo que sí. Es que ese tanque es medio lento. Dije, para eso mejor le disparo al tipo antes de con mi último aliento. Porque por eso no me gusta mucho ese tanque. Es como que debería aguantar un poquito más, pero no. Porque tiene la formita así, como para que reboten los disparos, pero no rebota casi nada. Hay que estar a quemarropa para que Es rebote. que, no, es que el tanque es el K91, el frente es papel, no tiene protección por el frente. Tiene protección de lateral, pero de frente no, es papel. Ah, lateral, o sea, tengo que mostrar el lateral y así sobrevivo un poco más. No, angular el tanque nada más. Aunque lo angules un poquito ya se pone todo rojo. Ah, ya. Sí, porque por la forma que tiene, debería ser, ¿no? ¿Eh? Pero siempre que voy así, me penetra todo el universo. Las únicas veces que he desbloqueado como un campeón con ese, te digo, a quemarropa. Porque ahí como que rebota y de paso que tienes el cañón que es medio larguito y bloqueas, como yo digo, a la Robotech. Sí, se ubica en el anime Robotech. Hay una parte que tienen que sus escudos manejar solo por un pedacito nomás tienen. Y hay unas bichitas que están apuntando manualmente para bloquear los disparos. Igualito, solamente que con la Buru, pistolita, con Buru, el cañón. ¿puedes dejar de escribir? ¿O sacarle la vibración al celular? Ponle, ¿sabes qué, Carpín? Si ¿Por tienes qué? el Discord en el celular, ponle, activale esa cosa para que te reduzca el ruido. Dice ahí Porque se noise escucha eso suppression. con escribir. Y así cuando escribes o haces ruiditos, yo qué sé, no se escucha tan fuerte. Te buscó siempre, te buscó y te encontró. Sí. Yo dije, se va a distraer conmigo, ¿eh? Pero no. Y no, me está buscando a mí nada. Dijo, el tincho está ahí, es mi oportunidad de vengarme. Es que algunos, ¿has visto alguna vez que van y te focusean específicamente? Así, supongo que por el nombre, yo qué sé. A mí al principio me pasaba demasiado, es como que tenía tres aliados a mi lado con uno de vida, a mí me disparaban. Yo decía, Tenía, ¿cómo es? esto está raro, decía yo.
Y ahí el Benji me hizo reír porque me dijo: te apuntan porque tienes sangre de mona china. Y dije: ah, puede ser. La única explicación razonable hasta ahora. Ah, es una serie súper antigua de anime, Carpín. Ridículamente antigua. Pam, pam, pam. Se me jodió el chat de Steam porque no veo que nadie esté escribiendo. Aquí se quedó en lo que puso sorry. Ah, entonces sí. ¿A dónde está el chat? Sí, Si ya porque está partido, a pero. veces se congela, ¿verdad? Por eso tengo aquí mi backup para ver por si acaso se ha congelado, porque ya me pasó unas 2 veces. Y después de media hora, sí, recién se arregló y me ponían: pero te estamos escribiendo todo el rato y no nos contestabas. Estamos diciendo vete por la izquierda, no para la derecha. ¿Izquierda, dices? ¿Izquierda? Ya, te voy a hacer caso, señor veterano. Ten cuidado porque en el A ya han Estamos. capturado. Sí, ya están ahí. Uf. Son tres ahí. Bueno, al menos están que quieren mi cuerpito aquí, entonces. Están distraídos, es un momento de dispararles. Es bien, eso es la actitud. Hay dos más allá arriba. Ahí está, ya salió. Me da una rabia cuando ven que está todo el equipo extraído y el otro no aprovecha para salir ya y está disparando. Se quedan ahí regando las margaritas, ¿no? ¿Eh? A mí también. Distraje a dos tanques, ¿sabes? Y me hiciste 25 y al otro chiquito. Y O nada, se si quedaron no, o en si A no, y cuando... campeón. También me hace reír cuando estás con un tanque de esos que tanquean la vida, estás contra 5, un 5 contra 1, estás sobreviviendo lindo y vos dices: mis Y aliados están luego detrás, van a aprovechar de me hace chiquito dispararle que con me están cero. focuseando, ni miércoles. Explotas y te fijas y están esperando ahí. Ay, no. Vendí mi disparo. Córrele, güey. ¿Por dónde me Ah, corro esperamos, ahora? mira. ¿Por dónde me corro ahora? No hay dónde correrse. Se jodió el motor, ya se murió. No, ya disparó 3 tiros. Listo, corre, corre, corre. Frena, frena, frena. Falló, falló, falló. Ah, ya te mato. No. No, falló, falló. Uy, la manco este. No, ya te mataron, sí. Sí, ya me mató, pues ya. No me recargó la Es que no pistolita. te guardaste ningún kit de para reparación. La verdad que pensé como tú que me iba a destruir, por eso no lo reparé. Dije: creo que ya no la conté, así que no la voy a reparar. Y después me sale la jugada bien y ya podía repararme, pero dije: ya, ahora sí, de verdad ya no puedo porque ya no había, ¿qué se llama?, roquitas, cosas por ahí. Estaba el campo abierto. Solo era yo y mi manejo contra el tipo ese. Y a mí, si le das a ese que está con uno de vida detrás de vos, se centró mucho en el grandote. Es que al principio me he madrugado lindo ahí. Me pegaron tres. En toda la ¿Está como a sexta. tiro 8? No, aquí sí, en tiro 9. Lo que tú quieras. Porque como te digo ahorita, yo no tengo nada que levelear en sí. O a créditos, No sé, a mí porque... solamente me quedan. A mí solamente me quedan estos tier 8 y los tier 9 y listo. Ya terminé el juego. Bueno, al menos estás más atrasado que que el Hunter, que técnicamente tiene todo, el loco. Bueno, eso ya es otra historia, ese está reviciado. Le daría mi apodo, pero bueno, ya es tarde. Porque se tiene hasta los premium todo, ¿no? Bueno, eso porque es un pay to win, yo no soy pay to win. Yo soy hard work to win, dice. Eso. Trabajo para ganar.
Aquí mi mod casi pues me hace comprar ese pay to win, supuestamente ese objeto 20 y algo, no sé qué cuántos, que estaba en el Black Friday. Pero no me alcanzó el gold de ese que me dieron Wargaming, así que dije, ni modo. No me alcanzó el orito que me dieron. Porque al fin, hoy día creo que desbloqueé el tanque este, el que le sigue, el que siempre quería usar, el tier 9 de esto. Pero estoy sin créditos. Me gasté todo en el rusheo del Sherry. Aunque no yo tengo el... Ah, de hecho debería usar ese bulldog alemán, es igual me gusta harto. Tiene un nombre súper extraño, ¿no? Capista, así que... Uf. Ay, Dios. Yo digo, esa colina está... Esa colina está peligrosita. Si puedes flanquearle por la izquierda. Ah, sí, estamos hablando de los últimos. Sí, ese que parece el bulldog, ¿no? Pero es alemán. Ese que es premium. Ese me ha encantado, ese tanque. Me ha encantado. Lo único que le faltaría para que sea mi tanque favorito es que tenga un poco más de penetración. Dame campo pues, aliado, yo quiero bajar. Entonces este mi aliado que se gira medio caóticamente. Yo quería bajar y darle a ese chiquitín de aquí. Y no me deja. Bueno, ya se volvió a subir. La colisión. Ya está. Es divertido venir a estos tiers altos y hacer la colisión. Bien, lo soñó lindo ahí. De hecho, eso estaba para ponerlo en algún lugar. Wow. Esta cosa no la penetro. La encerrona. Es que te he dicho, esa colina estaba fea. Tenían ventaja de pistolas ahí. Tenía ventaja. Yo le hubiera dado antes a ese chiquitín, pero ese mi aliado me bloqueó el camino 3 veces. Y ya ni modo, lo reventaron después. Lo fulminaron por bloquearme el camino. Le Capanzer M41 90 milímetros. Miércoles el nombre. ¿Tiene pintura para mí? Sí, me salió. Ah, bien, bien. Por eso al principio dije, eso. Esa cosa es el tío, se llama el Bulldog, que me gustaba, está nomás bien. Me salió el camuflaje ese negro y dije, a esta cosa se ve campeón. Lo malo es que es muy lento en, ¿cómo es? En arrancar. El único malo que veo. Pero cuando ya estás en carrera, esa cosa vuela. Sí, es rapidísima. Pero cuando te frenes y dices contra un enemigo, ya te morís. Me gusta, pero me gusta. Es divertidín. It's fun like that. Y del otro, del francés, es el FSM, es el... El pesado que es en realidad medio, el medio con corazón de pesado. Es que en serio me hace reír ese FSM, porque yo que tengo el Predator, que es medio grandecito, ¿no? El bloquecito. Ese FSM medio es más grande que el Predator. Y su pistola es ridículamente enorme igual. Es el FSM, el que también está vendiendo con estas cajas de su torneo, eso. Lo que vi es que, ¿viste el tanque que nos van a dar ahora en una especie de bolas de nieve? Sí, que si consigues 10, sacas el tanque sí o sí. Eso es lo que estaba diciendo en el directo. Pero lo que no la entendí, bueno, es cómo caramba sacas la bola de nieve. Completando, tienes que ganar para conseguir unos puntos. Y con esos puntos vas completando no sé qué cosa. Y
Porque yo no lo entendí bien justo ahí, porque estaban hablando medio extraño los tipitos. Ay, caramba, esa grada me bloqueó el disparo. Bien, aliado, bien. No sé, yo distraje perfectamente ahí y nadie había hecho. Sí, yo estaba queriendo ayudar, pero me había sido medio bajito y le disparé a la gradería esta de aquí. Pero espera, lo están trabajando el grandote, el vaca. Ya. Rematalo, cosito. Rematalo, aliado. Tú tienes más pistolota que yo. Lo veo rojo, el ay, me arruinó la torreta, el maldito. No. Lo remataba yo, si no eras. Creo que puede salir y darle una en su sexy. Pero con cuidadito. Está mirando hacia ese lado. Bien. Ok, no vengas para acá, date la vuelta y andate a esta cuadra. Dale. Viene por el recto. ¿Qué pasa? Te decía, corre. Espera, es que se está mandando. Uy, ese loco. Se está mandando. Flanco, eso sí, rápido. Ahí viene uno más. Ese ya se mandó de cara al peligro. Dijo ya fue. Está yendo por el parque. Sí. Los dos están ahí. A ver, dame campo, cabe. Cabe es mucho espacio, amigo. Ay, no, le di al aliado. Le di al aliado. Tres, dos, cero. No llegamos. Está tardado en reaccionar, pero cuando reaccionaron bien. Ah, thank you, Carpina. I didn't see that. Es que justo estas batallas están medio intensas y no le vi el chat. más bien que para variar peleamos en el lado decente del mapa ese, el único lado decente del mapa. Ese huequito constructor. Porque todo lo demás es una pesadilla ese mapa. Ese mapa de la rosquilla. Justamente el mapa que odiabas y la ganas. Ese se rajaron para variar, pues. Aquí el mija también coincide que es una pesadilla esa cosa. Es este mapa es 50-50. Puede ser super lindo o puede ser una pesadilla igual, dependiendo dónde están los enemigos. Este mapa estaba mejor cuando era antes estaba mejor. ¿Era más pequeño, más grande, algo así? No, era había más casas y cosas así. Ah, ya había más. Había mucho más estructuras y eso, para cubrirse. Ya te entiendo. Ah, están arriba, en el C. Ahí se han acumulado. ¿Qué pasa, Poncho? ¿Qué hace, compa? ¿Qué hace por allá? Perdón, es que aquí el perrito está medio extraño. No, está llorando por algo le molesta por ahí lejos, que he escuchado, algo así. Ahorita, bichito, ahorita. De tu hermano. Lo peor es que sí podría. Más que demonio, el fantasma. El espíritu. Ya me vieron.
Ya me vieron, estaba en la buena posición chistosa y ya me vieron. Ya. Listo, ya se distrajo. Ahora al otro lado. Ten cuidado porque creo que se dio la vuelta y te va a ir a buscar. Sí, ya sé que tengo alguien ahorita que me está buscando. Tan, 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 tan. Estás buscando a uno igual. Sí. Se te corrió. Al grandote. Está mostrando la sexy ahorita. Sí, yo no sabía que había voz en español, pues el otro día recién me enteré. Sí, porque a mí en los idiomas que me dejaba escoger, solamente me salía, ¿qué se llama? Alemán, francés, inglés y creo que japonés, GG. Entonces dije, bueno. ¿Pero de dónde viste eso? En las opciones. Opciones del juego. Tal vez le hayan aumentado ahora. Es que seguramente, como yo empecé aquí, seguramente por mi sistema reconoció eso. Eso porque como juego en celular. Claro, en celular reconoce dónde eres, pues. Ayer me puse a jugar en cosas. Exacto. Es en el de arribita el que cambia el del sistema. Ahí está, ahí. Vietnamita, ya saben. ¿Qué cosa quieres que te responda, Buruburu? Es que por eso se escuchaba muy suavito. Ya no te escuchaba. Y aquí no puedo ver. ¿Qué le pasó a Buruburu? Yo saludó, se le escuchó re fuerte y dije, ay. Y me así dije, no saludó ya. O me quedé sordo. Y después se empezó a escuchar bajísimo. Sí, yo solamente veía que se movía el bichito porque abajo en el directo tengo ahí cuando están hablando que se pone verde, pero no escuchaba nada, yo dije que caramba. Yo no escuché nada. No, no te ignoré, te respondía pero a medias, porque no entendía muy bien lo que decía. Sí, el Tincho aunque sea te escuchaba un poquitito creo, porque yo la escuchaba respondiendo y decía, bueno, debe estar escuchando. A ver, ¿en qué mapa nos tocó? Perla de Nestía. Ok. Es que... No. Técnicamente deberían ser buenos, mija, los tanques japoneses con la depresión, supuestamente, con el ángulo hacia abajo. Pero... son pocos los que tienen el ángulo bueno. De hecho, yo tengo sin... No me gustó mucho, por eso se quedó ahí en el Tier 5. Vas a hacer tu drama en el chat. Dice, ahí no tiene dónde escaparse, dice, ahí sale y se queda. Es que no sé qué hiciste con tu volumen ahí en el Discord, que no se escuchaba, te prometo. Cuando saludaste estaba súper y después como que se bajó de 100 a 0. Yo diría un de 100 a 5. Ah, bueno, de mí era 0 porque yo no escuchaba nada. Pero Tincho escuchaba en 5, ¿ves? Así poquitito. A ver, ahorita estoy en el peor lugar de la historia. No tanto como este hijo. No sé si ir por el Tiger. Anda por el T-I-W-G-U-R, por ese andal. Es que en serio que a mí lo que me encanta es lo que dice W-G-U.
Muy chistoso. Ahí está, creo que ya se escucha un poco burburo, creo. No, debe ser en tu casa. Debe ser en tu casa. Es que si no te la robaba, me agarraba el de atrás sin hacer nada. Donde morí, hay un BB-8 ahí. Donde morí. Ah, no lo vi. 1.92, ahí voy por ahí. Sí, está semi gratis el tipo ahí. Debe estar recargando recién. Ay, este tanque stop. No tengo mejor ni la oruga ni el motor, así que me cuesta girar. Se nota. Porque de velocidad está bien. El giro es lo que está medio... chapa. Sí. Lo único que mejoré fue... el cañón. El cañón. Y la torre, por ejemplo. Por eso pateas duro, pues, también. Porque yo que estaba en el Europea. Ah, dice Buruburu que ganemos esta con dedicatoria, dice. Y así no va a ser drama. Así que todo está en tus manos, Tincho. Tienes que lijarte a tres tipos. Ya pues, la veteranía. Aunque sea, llévate al BB-8. ¿Has visto, Buruburu, ese tanquecito que está mirando ese azulito? Es como ese, el BB-8 del Star Wars. Es bonito, como de juguete, mira. Es que no sé si vos lo sabías, pero el T-92 de PC es un tanque premium y no tiene la mía torreta. Una torreta chiquitita. ¿Ah, sí? Sí. A la madre, perdí 23.000 justos. Bueno, morado, azul oscuro, es parecido. Parecido. Lo único malo es que te puedo dar valiente esfuerzo, ¿no? ¿Te dieron valiente esfuerzo, más bien, Tincho? A ver, ¿qué me dieron? Estabas vos ahí como para merecerte valiente esfuerzo, eso que sale al costadito, ¿no? Valiente esfuerzo. ¿Jugador en equipo o jugador en equipo, nada más? ¿No te dieron valiente esfuerzo? Valiente esfuerzo es la clave. Esa es mi respuesta. Sí, ganamos. Hasta ahí, ya escuchaste a Tincho, ganamos. Ganadísima la partida. Bueno, maté a todos, ninguno se olvidó. No cree tus mentiras, dice. Mira, este tanque es una cosa, una locura de la tonalidad, este FSM, mira, es ridículamente grande. ¿Será que se mete por el huequito? No creo. La técnica, la estás haciendo el hombre araña, ¿no? Te subes ahí al muro y te deslizas. Eso creo que sería de repente, en todo caso. ¿Dónde estás acá? Es que como subes y bajas, por eso digo, pues, hombre araña, porque la viborita esa salta de una y ya fue. Busca su momento y después... ¡wip! Hay un cazatanques ahí al fondo en la casita. No sé qué cosa será, pero es un cazatanques. Ese Udis, ¿eh? Bueno, se la comió ahí. El disparo a ciegas. Adiós, perros.
¿Sigues vivo? Sí. Ok. ¿Sigues vivo? Bueno, ya se acobardó ese bicho de ahí. Ahí está, pues ahí tienes toda la vida. Te salió bien, te salió bien. Ahora vas a hacer el auto de carreras. Y sí, toca correr. A ver, sal, SU. Con el SU que está en el fondo. SU, sal. Está uno de vida. Es tu momento de brillar. Uno de vida. A la madre. Uno de vida. Yo le voy a ir a este otro de aquí. Wow, ya me rodearon. Ya me rodearon. ¿Te lo has bajado al SU? ¿El honor? No, ahí voy. Te fuiste a meter justo donde están todos. Era que des media vuelta y de bajito le des, pues. Más bien me sorprende que hayas sobrevivido tanto tiempo, porque vi en cuatro que te estaban mirando ahí. Ya me quise disparar al otro que estaba el proyecto y era un tiro nada más. Sí, ya dije, ¿y por qué disparó tan temprano? Se confió. Ok, el Jota Panther 2 pidió que lo reporten con conducta antideportiva. Qué buen jugador. Yo no veo esos chats, así que no me entero. No me entero. Bueno, en teoría, en resumen, estaba insultando. Estaban ahí full toxics. Sí. Es que en serio, creo que esa es la ventaja de la versión de Switch, que te ahorras todo el tóxico mundo de los tanques. No, en celular y en PC también puedes hacer eso de quitar el chat. Porque, ¿sabes qué me gustaría que pusieran en esta versión de Switch? Ese chat que hay en el celular que es... Apretas el botón y te dice avance, retrocedan, mantengan posición. Ese que ya está prediseñado, ¿no? Ese estaría bien que pongan. Sí, en PC está medio difícil. Te apretas Z y después un comando con, no sé, con la tecla. Ajá. Pero con que haya, aunque sea, esperen, avancen, retrocedan, suficiente. No, retrocedan estaba ese, antes. O follow me estaba también. Porque el que yo siempre veo cuando entra al celular es ayúdenme, ayúdenme, ¿no? Ese todo el rato pone. Estoy leyendo lo que estás poniendo, pero solamente eso voy a decir. Es que, ¿no has visto? Eran los últimos que quedábamos, o sea, no estábamos tan mal. Los aliados eran los que estaban medio mal. Yo digo que yo que no soy muy bueno, si soy el último que queda generalmente es porque mi equipo no la logró. Porque el equipo murió, tenía más mango que vos. Exacto, o sea, es mala señal, digamos. Pero cuando soy el último que queda y solo les queda uno o dos, ahí digo, ah, ya, está bien. ¿Sabes qué? Voy a hacer la auto de carreras nomás, porque esto está como que... Estamos en el lugar incorrecto. En el peor momento. Auto de carreras. Yo me saco de ahí. Diez de 100, dice. Bueno, ese... Uy, ya me salvé y me siguen disparando. No, te salvaste, no. Hace que a mí que te choca, No, espera. No pude frenar, no quería chocarme. Yo estaba apretando break, pero seguí. No, es que ¿sabes qué? Podía haber hecho que a mi casa de verdad, o sea, le daba un disparo o dos y recién lo chocaba y lo reventaba. Te dan medalla por hacer kamikazes si eres de un nivel más bajo y te tiras de cara al futuro y lo explotas. Si
lo mato. Te da el medalla si lo matas con el choque. Claro, si lo matas, porque si no, no cuenta, pues es como que... Hace reír, a veces te chocas y te hace 300 a vos y vos le haces 5. Pero no pude frenar, lastimosamente, no pude frenar, estaba apretando el freno. Pero estaba ya, pues, misil guiado yo de lo que me salvé hace rato. En serio que esta cosa va muy rápido. Tengo que sacar casi 4000 de créditos para comprar el tier 9 del ruso ese. Que me dijeron, ese es el tanque navaja suiza, sirve para toda situación. Me toma solo 2 meses subirle. El mouse en ese, pero no lo quiero comprar por eso mismo. Se muere muy rápido. Ah, o sea, ¿quieres comprarlo cuando tengas para las mejoras? Exacto, lo voy a desbloquear de una a todo. Y pasar al mouse. Así, no quiero esa cosa, quiero mouse de una. De... Qué divertido. Porque yo, mira, me falta un montón. Ah, más bien, ahora que lo pienso. A ver, extra motivación, voy a activar mi booster de créditos. ¿De qué? De créditos. Pero tenéis premium, ¿no? ¿Tenéis días premium? Sí, es premium este bicho. No, tenéis días. Ah, días, sí. En los loot boxes me ha salido como 20, tengo todavía 18 días premium. Yo 45. ¿Te ha salido igual así en los loot boxes, días premium? Sí, sí. Y más porque compré la de Least Face, que te daba boosters y 30 días premium. Sí, a mí los mejores premios que me salieron fueron 2, 5 días, 3 días premium, así. El tanque es el tier 9, me salió un tier 7 o 8, creo que es un cazatanques histórico, aparentemente, y 1500 de oro también me salió. Por eso compré más loot boxes, dije, a 1500 lo vuelvo a gastar en los mismos loot boxes. Hay uno que nadie va a tener, métete a mi perfil, en vehículos. A ver, ¿cómo entro a tu perfil? Ah, no, por aquí tengo que entrar. Sí, por aquí tengo que entrar. Tararara. A ver el perfil del super veterano. Arriba en carros. En carros. Los tier 1. ¿Cómo le acomodo por tier? Es que está por uso. Ah, aquí está uno al 10. Ah, ya vi. Ahí está. Al revés. Tier 1 dices, ¿no? Sí. ¿Y ahí cuál? Tengo uno que nadie va a tener. O sea, muy pocos tienen. El MK Heavy Tank. Que es un tanque premium pesado. Ah, el de aquí abajo. A ver. Dieron por no sé qué cosa. Y no lo puedo ver, pero... 100 años. Ahí está. No lo puedes ver. Estaría bueno eso que lo pudieras ver. Así como hacer el ojito para verlo. Claro. Bueno, porque eso porque no, no, de, no debe estar en, la, en el árbol, ¿no ve? Ajá. ¿Por super veterano te lo dieron? No, por los 100 años de los tanques, desde la primera creación del tanque. Ah, mira vos. Así que imagínate, 100 años pasaron desde que crearon ese tanque. Imagínate. Bueno, unos 105, 104 años ya, creo. Claro, porque en esa época no eran tan viciosos, no tienen muchos. Igual pues el amigo que tenemos aquí, el troll, ese igual tiene tanques medio extraños y ridículos. Y ahora viéndolo, viste que van a meter el Sharing y todo eso, que puedes usar los misiles solamente en eventos. Ajá. Sería bueno que te den otra vez el tanque ese y que también lo puedes usar en eventos, cosas así. Porque antes te lo daba y te lo quitaba. ¿Ah, sí? Mira vos. ¿Qué es lo que pasó con el tanque ese, con el DMK? Con razón. ¿Te metiste y le disparaste?
No, no le pude disparar. Voy a ir al de la derecha que está abajo. Voy a ir al de abajo nomás. No tengo ángulo para ese. Hay un cazatanques al fondo. Ya. Está mirándome, así que me voy a quedar aquí nomás. Haciendo el aguante, la distracción. ¡Au! Me agarró otro. Qué feo. Está fea esa esquinita. Está lo que se llama fea esa esquinita. No. Sigue ahí entero, es que está fea la esquinita esa. Nadie, no, como dije hace rato, Burburu, nadie leyó eso, nadie leyó. Nadie leyó eso. Sabes que ya estuvo, voy a agarrar ese loco del de encima para que puedan de una vez darles a los otros. Ahorita se va a girar y aprovechan y le dan duro. Sí. Está de costado, pero ya no está en posición. Cuidado, cuidado, te está mirando. Lo intenté, pero me tranqué en la colina. Sí, lo que suele pasar. Yo hubiese corrido, hubiese saltado hacia acá, no estoy yo ahora. Sí, ya estaba queriendo escaparme, pero no. Se llama Z, es por zorro, dice. Zorro, no te lo lleves. Tan rápido recarga su bala ese. Se quedó traqueado. Ah, ya está. Ya se está moviendo. Eso. Eso, eso, eso. Ah, sí, a la noche, Buruburu, no va a haber directo, creo. Y si es que hay, va a ser más tarde. Así que... ¿A qué hora quieres eso, Buruburu? ¿Ahorita? ¿Más un rato? ¿Qué hora después? ¿Cuándo quieres, Buruburu? No sé, es que a veces varía, pues. Angulado, a ver. Para variar los aires. El pesado te va a llevar. Un pesado me va a llevar. Cuando valiste caca la anterior vez. Hay que variar, ya sabes. Hay que variar. Tenías dos Tier 9, ¿no? ¿O tres? El Leopardo, el BB-8 ese y este, tres. Y pronto tendré el cuarto cuando tenga los créditos para comprar. Ya lo tengo. Ya entonces, esta que sea entonces la última batalla del directo entonces. This will be the last battle of the stream. Justo, este igual no me gusta tanto el tanque, pero me gustó este camuflaje. Como tenía el oro que me regalaron, dije, así parece Viborita. Le faltan los ojitos nomás. Ya, ver, Luna, no me hagas fallar el disparo esta vez. ¿Qué debimos? No, es que cuando se escucha ruidos afuera, como de explosiones y cosas, que hay bastante protestas, truenos, etcétera, se asusta entonces. Sí. Pues por eso se sube. No, la mía cuando escucha algo afuera... ¿Sale ladrar con todo, a todo pulmón? No, ladra, pero también se pone a gemir. Se te pone la cabeza debajo de la mano, cosas así, para que la dormimos y la tranquilices.
Ah, ya. No, aquí el otro que tengo, el que estaba llorando hace rato, es... se desespera más bien cuando escucha ruidos porque quiere ladrar a todo pulmón afuera. Dice, abrime para que vaya a ladrar a todo pulmón. Qué feo, che, no lo penetro ese. No lo penetro ese. Hace rato pues estaba ahí llorando Lucho, no sé qué cosa quería. Ya se calmó más bien. Tan, 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 tan. Ya va la ayuda. Ya va la ayuda porque es otro lado, no puedo penetrar nada. Ya estás afuera, ¿no? Uf. Yo justo estaba yendo y te vi explotar. Y dije, voy a capturar esta cosa un ratito antes de ir a la acción. Porque tenían dos puntos, en otros ni uno. Sí, ¿no? Me olvido a veces de eso, de estos que tienen varias balas. Bueno, al menos... El loco ese, ¿viste? Cuando en los shooters... Que recargas. Yo de hecho en esos shooters hago eso también a veces. Pero no tan exagerado. Bueno, para abreviar, yo usaba la escopeta y cada rato me ponía a cargar a balas. Le hacía un disparo en la cara a mi hermano y podía cargar. De hecho está bueno eso de la escopeta porque puedes recargar, disparar, pero si recargas una metralleta o algo así, en lo que estás recargando te pueden lijar también, pues. No, ya mi hermano se enojaba más, pues yo, no sé, era algo mío porque le apuntaba siempre a la cara, siempre andaba con la mira apuntando directo a la cara. Te he dicho, tienes autobot, te he dicho. Es que hay algunos también que se mandan. Hay algunos que se mandan mucho, ¿no ve? Y no, yo apuntaba directamente hacia arriba. Para directamente por si me encontraba alguien de frente y me dan la cara. A ver, 3 segundos. 2, 1. Cierro el tigre. A ver, el doble G. Espera que cargue. Espera que dispare. ¿Quieres que se la robe? Exacto. ¿Quieres algo? Bueno, hazlo bien. Sí, si lo vas a robar, róbalo bien. Tenía dos disparos, o sea, le di uno y le di el otro al final. Y le pasaste. Ahí está, era el destino que quería que la robe. Solamente se voy a decir, era el destino que quería que la robe la kill. Ay, qué divertido. Buenísima partida, si me acuerdo terminé la última misión que tenía. Ah, super. Yo no sé si completé la misión que tenía. Ah, no completé porque era con medio, ganar con medio. Falta muy poco. Ganar con medio, si no, ese me falta un montón. Sí, está bien, pero todas las que no pude hacer solo, ya están, digamos. ¿Cuál te quedó? ¿La del medio y cuál más? Me faltó 7 con medio y el otro que era, a ver. Ah, hacer el de top daño. Eso es más fácil de hacer más abajo. Me falta un hito, mira. Pero puede ser más tarde, digamos. El top 2. ¿El T92 o el T29, uno de esos, si lo haces? O algún pesado. Sí. Y ya estás. O cuando son medio malos, igual también la logras. Porque sacan 0 y vos sacas, no sé, 500, 600 y ya está. Es la clásica, ya sabes. Más bien, Buruburu, ya estamos. Entonces, más bien, Tincho, gracias por regalarnos tu hermosa voz y jugar con nosotros también. Nos vemos para la próxima. Dale, dale. Nos vemos. Que te vaya bien. Entonces, bueno,
Si estás viendo esto desde YouTube y te gustó lo que viste, recuerda ponerle like, comentar, suscribirte y mejor aún pasa por el directo para compartir con nosotros. If you're watching this over on YouTube and you like what you saw, remember to like, comment, subscribe, or even better, come by the stream to share these moments with us. aquí está el perrito, pues está tranquilo aquí. Ya quiere bajarse, de hecho, ya no está el ruido. Bueno, y sin nada más que decir. Final de transmisión. End of transmission.